muy buenos días. Quiero agradecerles su asistencia hoy, que nos estén acompañando nuevamente a las puertas del Tribunal Constitucional, donde queremos anunciarles, Vox quiere anunciarles, que hoy registramos dos nuevos recursos, los recursos número 21 y 22 interpuestos por los 52 diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso en los 19 meses de legislatura que llevamos en curso. Les puedo asegurar que todos los recursos que los 52 diputados de Vox hemos interpuesto ante el Alto Tribunal son importantes, pero hay algunos particularmente especiales. Especiales porque estamos escribiendo, sin lugar a dudas, algunas páginas en la historia del constitucionalismo español. Y en algunos casos estamos escribiendo páginas en la defensa de la democracia española. Los recursos que venimos a anunciarles son unos de estos casos tan importantes. Les anuncio que los 52 de Vox hemos recurrido la Ley 8/2021. Por la que se reforma la legislación civil y procesal en apoyo de las personas con discapacidad, y les anuncio que hemos recurrido la Ley Orgánica 8/2021 de protección jurídica de la infancia, por motivos diversos que paso a resumirles muy brevemente, por cuanto ambos recursos van a ser puestos a disposición general de la ciudadanía, haciéndolos públicos a través de nuestra página web, e igualmente les van a ser difundidos junto con nuestra nota de prensa. Recurrimos la Ley 8/2021 de reforma de la legislación civil y procesal en apoyo de la discapacidad, que, como han anunciado los medios de comunicación, entró en vigor el pasado viernes 3 de septiembre, porque comporta una quiebra absoluta de la presunción de inocencia que está garantizada constitucionalmente en España en relación y detrimento de un colectivo concreto, cuáles son los hombres varones en España. Esta infame legislación que hemos recurrido, que no es toda la ley, sino únicamente la reforma que se introduce en la misma de los artículos 94 y 156 del Código Civil, que nada tiene que ver con la protección de las personas con discapacidad, esta infame regulación impulsada por la extrema izquierda y aceptada por la parte socialista del gobierno de coalición, y lo que es más grave, por el resto de formaciones políticas que se encuentran en la oposición, a excepción de Vox, por primera vez en España impone la obligación a los jueces, a sus señorías, de suspender obligatoriamente el régimen de visitas o de custodia de aquellos progenitores contra quienes se haya iniciado un proceso penal, entre otros por denuncias de la mal denominada violencia de género. Significa que desde el pasado viernes todo hombre en España está sujeto a una discriminación por cuya virtud, sin la más mínima prueba, por la simple denuncia de violencia de género, el juez estará obligado a suspender el régimen de visitas o custodia, según el momento en el que se encuentre, la situación de conflicto familiar, por la simple denuncia de violencia de género. Esta es la reforma que se introduce en los artículos 94 y 156 del Código Civil. Y permítanme que en este punto me detenga en un único aspecto técnico, porque todos y cada uno de los recursos que Vox interpone son recursos que se sustentan en el rigor jurídico. No son recursos políticos, son recursos en defensa de los derechos y libertades de los españoles o de la democracia, y siempre con el necesario rigor jurídico que exige el estar sometiendo una cuestión ante el Alto Tribunal. Tenemos un precedente en España. En el año 2005 se reformó el Código Civil, el artículo 98, y en su virtud se estableció en esa reforma de 2005 que en aquellos casos en que la custodia compartida fuera solicitada solo por uno de los progenitores, para que el juez pudiera acordarlo, sería necesario el informe favorable y vinculante del Ministerio Fiscal. Frente a esa reforma introducida en el año 2005, se planteó una cuestión de inconstitucionalidad que fue resuelta por el Tribunal Constitucional en el año 2012. Estimando la cuestión y declarando inconstitucional esa reforma legislativa porque suponía una inadmisible invasión de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que conforme al artículo 117 de nuestra Constitución española corresponde exclusivamente a los jueces y magistrados en España.
En este caso se produce un menoscabo de esa función jurisdiccional desde el momento en que el legislador ata de manos al juzgador para que pueda analizar cada caso concreto y, sobre todo y lo más importante, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución española, resuelva cada caso concreto teniendo en cuenta el interés superior de los hijos menores. En cuanto a la Ley Orgánica 8/2021, ya saben ustedes que esta Ley de Protección de la Infancia ha sido calificada por el Gobierno denominada como la Ley Rhodes, para nosotros es la Ley Herodes, procedemos a su impugnación en la medida en que, en primer lugar, y como ya iniciara este Gobierno sectario con la Ley Celá, también recurrida por Vox, se impone la obligación de proporcionar a todos los niños y adolescentes en todas las etapas educativas una educación afectivo-sexual, una imposición que comporta una intromisión ilegítima de los poderes públicos, de la doctrina estatal, en el ámbito irreductible de las familias, tal y como está consagrado por nuestra Constitución española, entre otros, y por no extenderme, en el artículo 27, apartado 3 de nuestro texto fundamental, que consagra el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación moral y religiosa acorde con sus propias convicciones. Tenemos un gobierno de coalición donde va ganando la partida la parte comunista. Y como ya saben ustedes, y es máxima esencial del comunismo, ahora acogida en España por la parte socialista y desgraciadamente por el resto de la oposición, salvo Vox, los hijos, según esa máxima comunista, no son de los padres, sino del Estado. Y a esa máxima esencial responde esta reforma normativa que ahora recurrimos en exclusiva a los 52 de Vox. Recurrimos igualmente la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Jurídica de la Infancia porque por primera vez se introduce en el ordenamiento jurídico español, en la legislación española, el concepto de parentalidad positiva, nuevamente intrometiéndose los poderes públicos en lo que nuestra Constitución garantiza como el derecho a la intimidad personal y familiar consagrado en el artículo 18 de la Constitución española. Nuestro Código Civil ya establece el régimen de obligaciones esenciales que corresponde a los progenitores frente a los hijos, sustancialmente los menores. Pero es que ahora, a través de esta legislación y este concepto de parentalidad positiva, se nos dice que será el Estado quien determine qué se debe entender por un buen padre y una buena madre, hasta el punto que se impone a los poderes públicos el establecimiento de un análisis específico en los respectivos ámbitos territoriales para conocer la realidad de las familias y saber si, según esa concepción del Estado, se está cumpliendo con esa parentalidad positiva, es decir, con el concepto de qué se entiende por buen padre y buena madre que ahora nos impone el gobierno de coalición, repito, con la parte de extrema izquierda comunista ganando la partida. Y por último, igualmente, en esta Ley de Protección de la Infancia, las disposiciones finales, se viene a modificar el Código Civil, al igual que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el aspecto que anteriormente les he comentado y que comporta la obligación de los jueces de suspender automáticamente, en este caso, el régimen de guarda, en aquellos supuestos en que el progenitor esté incurso en un proceso penal iniciado por, entre otros, denuncia de violencia de género, por lo cual se producirían las tachas que les he expuesto con anterioridad en relación con la Ley 8/2021. Los españoles, con su confianza, y lo dijimos el día que se celebraron las elecciones generales en noviembre de 2019, consiguieron un mérito extraordinario, que fue otorgar a Vox la legitimación necesaria para poder acudir ante el Tribunal Constitucional para recurrir las leyes, tanto las aprobadas en el Congreso de los Diputados y en el Senado, como en los parlamentos autonómicos, porque saben ustedes que la ley establece que es necesario un mínimo de 50 diputados para tener esa legitimación específica para recurrir las normas con rango de ley. En 19 meses de legislatura hemos acudido al Tribunal Constitucional con hoy en 22 ocasiones, escribiendo páginas de la historia del constitucionalismo y de la democracia española. Y tienen que tener muy claro los españoles que únicamente Vox se ha opuesto a esta infame legislación en el Congreso de los Diputados, porque solo los 52 de Vox votaron en contra, en tanto que el resto de formaciones políticas, por supuesto incluido el Partido Popular y Ciudadanos, votaron a favor de que desde el pasado viernes a cualquier padre se le prive del derecho de visitar a sus hijos por la simple denuncia por violencia de género. Lo que está en nuestra mano lo estamos haciendo, oponernos en el Congreso y dar la batalla ante los tribunales de justicia. Y lamentamos en el alma aquellos casos que no vamos a poder hacer nada por evitar a los padres estar privados de sus hijos, aunque solo sea un solo día, que nunca es un solo día, porque todos conocemos
cómo se extienden los procesos judiciales cuando uno entra en ellos. Pero damos esperanza. Por desgracia, no será para todos los españoles. Pero sí, desde luego, esperanza por cuanto, cuando resuelva el Tribunal Constitucional, únicamente gracias a Vox, habrá sido posible expulsar de nuestro derecho esta quiebra fundamental del principio de igualdad, esta quiebra fundamental de la presunción de inocencia y esta quiebra esencial de las libertades y derechos de los españoles. Muchas gracias y quedo a su disposición. Le tengo que decir a nivel personal que su pregunta me parece insultante, insultante. Desconozco si se la está formulando a todos los representantes políticos de otras formaciones con los que usted tiene ocasión de, en el ejercicio profesional, de coincidir, pero que se pregunte al partido que está demostrando con acciones muy concretas que es el único partido que está soportando sobre su espalda la defensa de la democracia española, si condena una agresión, no le ponga calificativos, homófoba o no homófoba. Somos el único partido que está soportando en solitario agresiones constantes, y cuando digo en solitario, es porque el resto de formaciones políticas, cuando los agredidos somos dirigentes, afiliados, simpatizantes de Vox, guardan silencio en el mejor de los casos, o desde el mismo gobierno de España, las justifican. Y tenemos múltiples ejemplos. ¿Usted de verdad se cree que me puede preguntar, como demócrata, si condeno en representación de Vox una agresión? Es evidente, pero la diferencia con el resto de formaciones, y por eso somos mejores que ellos, es que nosotros condenamos todo tipo de agresiones, no callamos según quien las cometa o quien sea el agredido. Muchas gracias. Sí, se le está preguntando al resto de partidos. Se lo agradezco. Y por otro lado, lo otro que le preguntaba, todas esas voces de algunas asociaciones que quieren decir que esos mensajes de Vox puedan incentivar o llevar a cabo un poco, incentivar este tipo de agresiones, ¿qué les diría? No sé a qué asociaciones se está refiriendo y le agradecería que me dijera en concreto qué mensajes de Vox está usted refiriendo por conducto de esas asociaciones. Sí, por conducto de esas asociaciones, y qué mensajes son los que usted se está refiriendo para hacerme esta pregunta, que supuestamente alentarían cualquier tipo de agresión. Le digo que es evidente que ninguna actuación de Vox fomenta ningún tipo de acción violenta, y que nosotros somos precisamente los únicos a los que se permite que desde plataformas, y como último ejemplo tenemos esa infame entrevista difundida a través de YouTube en La Fábrica, protagonizada como entrevistador por el portavoz de un grupo parlamentario en el Congreso, donde cuando se le preguntaba qué haría con Vox, la respuesta de la entrevistada era matarlos. Así que le ruego, si quiere que le conteste con el rigor que procede, que me diga qué comentarios son los que estas asociaciones están diciendo y que usted me traslada como comunicadora. A los mensajes que traslado, yo no sé a qué mensajes se refieren ellos. Digo, ¿qué les diría a las asociaciones que dicen que el mensaje es de Vox? Pues si usted no me puede concretar, porque las asociaciones no lo han concretado, yo no le puedo contestar con más detalle, pero espero que le valga la respuesta, que es evidente que ninguna actuación de Vox genera ningún tipo de actuación o es consecuencia de ningún tipo de actuación de agresión, ni de la existencia de Vox, ni de mensajes de Vox. Porque nosotros, precisamente, si algo hacemos es defender a todos los españoles. Defender a todos los españoles. Gracias. Yo le quería preguntar, doña Macarena, precisamente, ha hecho referencia a esa entrevista, ¿qué le parece que Vox no solo dé la batalla en los juegos, sino también a nivel cultural, que varios personas de la cultura que les insultaban, que les denigran, ahora se retracten, pidan perdón y decidan, pues bueno, envainarse de alguna manera, con perdón de la expresión? Pues mire, en este caso no me cabe la menor duda, y como saben ustedes, en Vox existe una unidad de acción, y por tanto no es casual que en estas comparecencias ante el Tribunal Constitucional siempre esté presente mi extraordinaria amiga y compañera Marta Castro, vicesecretaria jurídica del partido y responsable junto con el resto del equipo, pero responsable última de las acciones judiciales del partido. No me cabe la menor duda que si en este caso se ha producido, se han echado hacia atrás tanto el propio Gabriel Rufián como la entrevistada, es porque conocen la efectividad de las acciones de Marta Castro y saben muy bien que cuando nosotros ejercitamos acciones, la decisión última es de los tribunales, como no puede ser de otra manera, pero siempre son fundamentadas, así que tienen muchos motivos para estar preocupados. Añado,
de nada les va a servir haberse retractado. Sobre la renovación de los órganos constitucionales, ¿cómo estaban viendo el telegrafo entre PP y PSOE acusándose de la no renovación? Es verdaderamente desesperante comprobar cómo los mismos partidos que desde hace más de 30 años han estado encerrados en habitaciones oscuras, repartiéndose indignamente las sillas judiciales y metiendo las sucias manos políticas en ese reparto indigno de los jueces, nos tengan en este permanente baile de sillas donde la posición del Partido Popular va variando según los días. Yo públicamente solicito al Partido Popular que se mantenga firme en esta su última posición, que es la de ayer, no entrar al reparto de los jueces con el PSOE, sino que se cambie el sistema como existía originariamente, pero por desgracia no tengo ninguna confianza en que esto vaya a ocurrir, porque recordemos que ahora hace precisamente un año se cesó a quien fuera la extraordinaria portavoz en el Congreso de los Diputados del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, por denunciar que estaba en contra del pacto que el señor Casado había alcanzado con el señor Sánchez de reparto de los jueces. Un pacto que luego el propio Sánchez desveló públicamente cuando filtró ante los medios de comunicación, concretamente en portada del País, algunos de los mensajes que habían cruzado y donde se veía claramente ese acuerdo que había denunciado Cayetana Álvarez de Toledo. En Vox nos mantendremos firmes, ya lo hemos demostrado con iniciativas muy concretas en el Congreso de los Diputados, y exigimos al resto de partidos que se mantengan en la senda del constitucionalismo, donde les puedo asegurar, Vox agotará todos los recursos a su alcance para tenerles bien amarrados. Muchas gracias.